Caminos que nos abre para
para ir a nuestras danzas. Esta es una de las festividades más hermosas que vivimos. Y así mismo le damos las gracias a ella, que nos permite un año más estar ante sus lindas plantas para venir a honrarla y velarla. Gracias a nuestros generales. Dios, jefe general Narciso Aguilar, quienes fueron los que forjaron en compañía de nuestro general J. Isabel Oliva Sánchez, junto con mi padre y tantos, tantos jefes que pisaron este bendito cuartel general, nuestro jefe general Florencio Osorio, que fue el que trajo a mi padre aquí a esta mesa. Gracias, lo mismo animado. Gracias por esas benditas tradiciones. Gracias por esas benditas herencias que nos dejan. Como dice mi madre Otilia, vamos a rezarle, vamos a pedirle mucho a ella. Vamos a verlo, pero fueron a verme sus sobrinos el día que ella estaba atendida, pero teníamos la festividad del Señor San Lorenzo. Este fue el motivo por el cual no pudimos estar, pero no obstante, yo una semana antes la había ido a ver a su casa. Me dijo que le iba a echar muchas ganas. Porque a su sobrino les había dicho que ella quería entregar la mesa. Y yo voy a preguntarle a ella, madrina, que no, hijo, no, todavía no es momento. Todavía no es momento de entregar la mesa del señor San José. Le voy a echar muchas ganas para salir adelante. Pero Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. Son los designios de él y así lo designó él. Pues ahora ella está en la presencia de nuestras amigas. Gracias, familia Maldonado. Gracias a estas benditas herencias que nos dejan esos que pasaron la mejor vida. Y pues la mesa general del señor de la reflexión. Además del señor diputado general Jerónimo Rosas. La representamos, nos ponemos a las órdenes primeramente de la Santísima Cruz y a lo último que ustedes dispongan. Dios. Tiene la palabra la mesa de nuestro Señor, San Salvador, consuelo de los afligidos. Dile Dios a toda la comunidad. Hablando con el permiso del Dios Todopoderoso, primeramente, hablando con el permiso de la Santísima Cruz, del Cerro del Santimar, a quien vamos a rendir. Dios. Hablando con el permiso de las esencias de los guardianes de nuestras tradiciones, de nuestras almas benditas y los cuatro vientos que siempre nos conectan. El venir aquí, no mi persona, la mesa en general, es como sentirnos en casa, siempre lo hemos manifestado. Dios. Javier, Andrés. Dios. Qué bonitas herencias nos dejaron esos ancestros. Si este cuarto hablara, cuánta esencia no. ¿Qué conocimiento tendríamos? Algunos podemos colar, otros no. Pero qué sabiduría estaba destinada a mi madre, nuestra madre Jesús. Dios. En compra de la reunión. Y compartido, porque aquí compartían muchas cosas esos grandes que formaron esa triple alianza. El Dios. Precisamente hablando de nuestros jerarcas, de mi ame, de mi papá, Dios. De mi capitán general Jerónimo Rosas. Dios. Y muchos no saben por qué nació la triple alianza, lo mencionó Rogelio, Florencio, capitán general Florencio Osorio. Dios. Por defenderlo a él, porque él iba a ser expulsado. Por haberse juntado con su última pareja, su mamá. A lo cual se opusieron esos grandes jerarcas y dijeron, ¿no? Porque la vida íntima no se lleva a la danza, es lo que siempre he dicho. Aunque la danza nosotros podemos
hacerla y ejercerla como nos indicaron esos grandes jerarcas, y más en el vacío que acaba de mencionar. Pero yo creo que me voy a quedar corto, no más en mencionar esos tres grandes jerarcas, sino hacer de lado a los Maldonado, a mi hermano, a Díaz, a Machimpa, que desde su trinchera hacía fortaleza. Y eso es lo que nos cobija, y eso es lo que nos trae. Y una vez lo dije y lo vuelvo a decir, unos vendrán, pero siempre estaremos los que debemos de estar. Es Dios. Y es una prueba, así definitivamente. A veces con dolor tenemos que tomar decisiones, pero se tienen que tomar para sanar la unión, la comunidad y la conquista, y para sanar lo que nos dejaron a sus grandes ancestros. Créanme que una vez una chimpa me preguntó, y también los dos juntos me preguntaron, ¿qué significa para ti venir a la veneración de la Santísima Trinidad? Mi casa. Me hago mi casa porque tengo muchos años que yo no estreno traje en San Antonio, que es donde debería. No, mejor lo dejo para una mejor ocasión. Le dije, mi casa, porque siempre nos hemos considerado de aquí, y somos de aquí. Dios. Y otros se irán. Pero la mesa del Señor de los Afligidos y la mesa del Señor de la Resurrección, les Dios, siempre estarán presentes. Dios. Él es Dios. Dios. Hablando con el permiso de Dios primero, y hablando con el permiso de mi madre, la Santísima Cruz de los Milagros del Cerro de Sangremal, a quien estamos rindiendo veneración, y también con el permiso de las ánimas benditas, las ánimas conquistadoras de los cuatro vientos, principalmente las ánimas guardianas de este cuartel general, de esta mesa general, las ánimas de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, que nos han heredado en estas tradiciones. De la mesa real de conquista del señor general Narciso Aguilar, les da la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, y les deseamos de corazón que tengan una feliz estancia entre nosotros estos cuatro días de veneración a mi Madre Santísima Cruz, que lo recibe con los brazos abiertos y pidiendo también la luz de nuestro Señor Jesucristo para que nos dé el discernimiento para poder hacer las cosas de la mejor manera. Que realmente sea nuestro corazón el que vaya por delante, y que todos nuestros cantos y nuestras danzas estén impregnados de esa fuerza espiritual que viene de nuestras ánimas. Que no olvidemos, yo siempre he dicho, en la danza es el único lugar donde las ánimas benditas, junto con los que estamos presentes en el mundo terrenal, nos juntamos, nos unimos para venerar a Dios.